Estoy buscando a Rose. ¿Está aquí? ¿Para qué la necesita? Necesito hablar con ella. Ella no quiere hablar. Lárguese. Por favor, en serio necesito verla. ¿Soy Rose? ¿Qué puedo hacer por ti? Me dijeron que podría ayudarnos. ¿Ayudarles? Vamos. Es mejor que hablemos dentro. ¿Podemos confiar en ellos? No tenemos opción. Entren. ¿Cómo te llamas? Alice. Esta niña tiene fiebre. Pasamos las últimas noches fuera. Está exhausta. Arriba tenemos una habitación libre. Puedes acostarla y yo le llevaré algo de comer. Adam, ¿las acompañas arriba? Estoy bien, Kara. No nos detengamos por mí. Tenemos que cruzar la frontera. Debes descansar. Duerme bien esta noche y mañana partiremos de nuevo. ¿Por qué nos odian los humanos? No hemos hecho nada malo. Tal vez es un malentendido. Tal vez solo necesitan tiempo para comprender lo que somos realmente. ¿Por qué no hablamos con ellos y ya? Verían que no somos malos. Tal vez algún día, pequeña. No sé qué comida te gusta, pero te hice los mundialmente famosos espaguetis de Rose. Te recuperarás en un santiamén. Tengo algo para la fiebre. Gracias. Te la traeré lavada y seca. Dulces sueños, Alice. Estaré abajo si necesitas algo. Ahora duerme un poco. Y mañana serás más fuerte que yo. Me quedaré un rato con ella. Aún no sé tu nombre. Soy Kara.
Este es mi hijo, Adam. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ven y siéntate, Kara. ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Su padre la golpeaba. Cuando vi lo que pasaba, algo despertó dentro de mí. De pronto su vida se hizo más importante que la mía. Tenía que protegerla. Así que huimos. Entiendo. ¿Por qué nos da su apoyo? Casi todos los humanos nos odian. A mi gente la han tratado como si sus vidas no importaran. Algunos sobrevivieron solo porque encontraron a otros que los ayudaron. ¿Usted y su hijo viven aquí solos? Mi esposo falleció hace 2 años. Adam y yo hemos logrado cultivar frutas y verduras y las vendemos en el mercado. Nunca seremos ricos, pero no nos faltará comida en la mesa. No somos los primeros en venir aquí. En las últimas semanas han estado llegando cada vez más y más. No sé qué es lo que será, pero algo está pasando. Oímos que ayuda a los androides a cruzar la frontera. Podría ayudarnos. El único modo es cruzar el río. Y en invierno está prácticamente helado. Es muy arriesgado. Y después del discurso de ese androide en la televisión, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que se queden aquí hasta que todo se calme. No podemos seguir escondiéndonos. Alice necesita sentirse segura y tener una vida normal. Tenemos que cruzar esa frontera. No importa cómo. Por favor. Tiene que ayudarnos. Rose, ven rápido. ¿Qué está pasando? Es Mary. Acaba de apagarse. Escapamos juntos. Hablábamos sobre lo que haríamos tras cruzar la frontera. La amaba. La amaba más que a nada. ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlos solos. Alice, ¿qué haces? Deberías estar dormida. No tenía sueño. Está bien. No quería quedarse en la habitación. ¿Estás bien, Kara? Sí. Estoy bien. No podemos ocultarlos. No después de lo que esos divergentes hicieron hoy. Es muy peligroso. ¿Sabes qué pasará si se enteran de que están aquí? ¡Iremos a prisión, Ma! ¿Estás entendiéndome? ¡A prisión! ¡Adam! ¡Ya hemos hablado de esto! ¡No! ¡No me voy a dejar esta vez! ¡Arruinarás nuestras vidas! ¿Y para qué? ¡Por un montón de máquinas! ¡Ellos no son máquinas!
¡Son seres vivos! ¡Yo estoy vivo! ¡Tú estás viva! ¿Ellos? ¡Ellos no! Y nada de esto estaría pasando si papá estuviera aquí. No voy a permitir que hables así. Yo no iré a prisión solo porque tú quieres ayudar a esas cosas. ¡Ya basta, Adam! ¡Es suficiente! No le hagan caso. A veces simplemente explota. Qué duro ha sido desde que su papá murió. Pero es un buen chico. Esta noche iré a averiguar si pueden cruzar la frontera, ¿ok? Quédense aquí, no tardaré. La policía. ¡Es la policía! ¿Qué vamos a hacer? Saben que estamos aquí. ¡Tenemos que abrirles! Rápido, Luther. Tú y Alice, escóndanse. Sabía que esto arriba pasaría. Vamos, Alice. Lo sabía. Tranquilícese, Adam, y todo va a estar bien. Buenas noches, señora. Disculpe la interrupción. Nos informaron que hay androides en el área. Con todo eso de los divergentes, es mejor ser muy precavidos. ¿Podría hacerle algunas preguntas? ¿Puedo entrar? Por supuesto. Buenas noches, joven. Buenas noches. ¿Desearía una taza de café? Sí, me encantaría. ¿Ha notado algo inusual últimamente? ¿Algún visitante inesperado? No. No, nada en particular. ¿Hay alguien más en la casa?
No, no hay nadie más. ¿Tiene androides en casa? No, no hay androides aquí. Gracias. Creí que no había nadie más en casa. Lo olvidé. Arriba está mi hija, arriba. ¿Cómo te llamas, chico? Adam. Me llamo Adam. ¿Está todo bien, Adam? Los androides. Necesita descansar. Estuvo trabajando todo el día en el jardín. ¿Sabes algo sobre los divergentes? ¿Has visto alguno? No. No. No he visto nada. Ya debo irme. Gracias por el café. Que tengan una buena noche. ¿Hay alguien más en la casa? Es el perro. Duerme en el cuarto de lavado. Disculpen los inconvenientes. Buena noche, señora. Buena noche, Adam. Se ha ido. Tranquila, Alice. Estaremos a salvo. ¡Es Rose! Todos alístense. Salimos esta noche.